Gente, bienvenidos sean a un nuevo video para mi canal. Gente, el día de hoy nuevamente andamos acá por las alturas repartiendo paquetería, pero el día de hoy la mayor parte es, como el título lo dice, ni sé qué título lo va a poner, pero va a tener que ver con eso. Fue repartiendo paquetería de JT Express. ¿De qué se encarga la paquetería JT Express? Pues se encarga de Shane, de Temu, de Shopee, de AliExpress. Más que nada, casi la mayor parte es tiendas chinas. Las tiendas chinas son las que acaparan, últimamente están llamando mucho la atención para la gente que compra aquí en México e incluso en otros países. Por, pues, más que nada la calidad, bueno, no la calidad, más que nada el precio, que es muy barato, y pues la gente compra y compra, encima de que, bueno, algunas páginas, como lo es Shane y Temu, dan muchos cupones y muchas ofertas. Entonces, pues la gente va a seguir comprando porque se les hace un precio muy accesible. Ahora bien, la gente que compra por tiendas chinas, me he dado cuenta que compra más la gente de acá arriba, de las comunidades. Yo creo que más que nada porque yo les llevo su paquete hasta donde viven. Y de igual manera, los costos, como les decía, son muy accesibles. O sea, es barato y llegas a tu casa, pues, qué ofertón, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las razones porque la gente acá arriba pide mucho Temu, más que nada. Estamos viendo cómo sale la gente, los niños. Y les decía, esta paquetería llevo, yo creo que como un año trabajando con ellos, y de igual manera que Mercado Libre se me acercaron, la persona que entregaba pues se encargaba de muchos municipios, cosa que pues no se daba abasto, y eso que apenas iba empezando la demanda. Entonces él me ofreció, igualito que Mercado Libre, empezar a trabajar con ellos, y pues ya llevamos el año. Yo sé que descuidé mucho el canal, por eso es que no estaban tan actualizados, pero pues ya cumplimos el año. Desde que inicié a trabajar con ellos hasta la actualidad me siguen perdón, me siguen pagando lo mismo, que son 10 pesos por paquete. También son paquetes, la mayor parte son bolsitas de este tipo, tamaño mediano. Ahorita andamos en moto, entonces íbamos bien cargados en la mochila, traemos la mochila grande que siempre utilizamos, y hay paquetes de repente de este tamaño. Incluso hay
hay pedidos que llegan en cajas medianas y grandes, y pues tenemos que buscarle la manera de cómo hacer esas entregas. Y bueno, con esta aplicación sí tengo, bueno, aplicación, con esta empresa que se llama JT, que es una empresa china, sí tengo aplicación. Yo doy de baja los paquetes, yo los doy de altas. Cada aplicación, cada empresa tiene sus protocolos, sus procedimientos. En este caso, la de JT, pues sí te pide prueba de entrega, pero no es tan exigente o formal como lo es Mercado Libre. En esta, si tengo oportunidad, ahorita les voy a, nada más les voy a poner la interfaz de cómo es la aplicación, su menú. Y pues uno tiene que dar de baja los paquetes. Bueno, esta aplicación la puedes tener tú, incluso la puedes descargar, pero no te va a funcionar porque para trabajar con JT primero te tienes que afiliar a ellos. ¿Cómo lo puedes hacer? Últimamente estoy viendo unos anuncios en Facebook, me aparecen en otras plataformas que JT Express está promocionándose para que tú puedas ser un repartidor, tanto de automóvil o de moto. Entonces, la verdad, no sé cómo manejen eso. Yo no fue la manera en la que yo fui, pues, contratado, de cierto modo. Se pueden preguntar incluso si es hay mucha gente que va empezando a comprar, al menos aquí en el pueblo, se pregunta, ¿en verdad va a llegar mi paquete? La respuesta es sí. La paquetería de JT, pues, es formal. Eso sí, como todas las compras en el extranjero, tiene su margen de entrega, que créanme, ha mejorado mucho. Me he dado cuenta yo como cliente, y mucha gente me lo ha dicho también. Cuando inicié en este trabajo de JT, un paquete tardaba en llegar aproximadamente 20 a 30 días, que es válido porque, le repito, son productos importados de otro país, en este caso China. Entonces, pues es obvio que te tiene que tardar. Por lo regular siempre te lo retienen en aduanas, y de ahí ya empieza el protocolo también para hacer entrega hasta donde tú vives. Pero si es una empresa, les digo, muy formal, tu paquete si llega, actualmente está llegando de 10 a 15 días, a menos de que de repente sí se tarde algo, porque cuando tú haces una compra y si haces varias, se te juntan en paquetes. Muchas de las veces, por esperar un paquete allá, tienen que esperar a que llegue y volver a empaquetarlo, y ya después hacer el envío. O bien el vendedor, para que haga el envío, pues tiene que... No sé qué tanto sea el protocolo allá para entrega, les dan un lapso también. Pero por lo regular ya nada más está tardando 10 a 15 días. Volvemos a lo mismo, si conviene o no conviene, claro que conviene, tanto en donde compres, los precios. Los precios varían, depende de la tienda. Entonces, no se preocupen porque no les vaya a llegar el paquete. Incluso se les puede hacer el reembolso. También es formal en ese aspecto. Y pues, la verdad que ya tener estas paqueterías a cargo, aparte de la de iMile, que es otra, y aparte la de Quality Post, que es otra, pues ahora sí que todo esto extra que está cayendo, pues es gracias a todas estas paqueterías. Ya nos estamos familiarizando todo lo que es entrega, delivery,
y eso nada más en paquetería. Y pues gracias a Dios nos va bien. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda acerca de la paquetería, pero pues pueden comentar, pueden preguntar de qué trata o cómo puedo trabajar. Igual si te puedo orientar, pues adelante. Pero en general todo bien, como empleado y como cliente. Como empleado, sí es cierto, ¿no? Se me estaba pasando a comentarle. Se me había olvidado, les decía. Si tiene algo de contra trabajar con JT Express. Y se me había pasado. No sé si alguien más trabaja en esta paquetería en otro país, en otro estado, pero aquí en lo personal ya he visto detalles en otras zonas que no me corresponden, y conmigo pues ahí la llevamos. Pero pasa que los pagos de JT son muy retardados. No sé por qué, la verdad no puedo decirles algo que no es, pero tardan mucho en pagar. Me han tardado, lo más que me han tardado en pagar son como 3 meses y nada más me pagaron 2. O sea, sí me quedó pendiente el otro mes, no, tampoco es que no me lo quisieran pagar, pero se tardan más de 15 días en pagar o hasta el mes. Y pues quieras o no, a veces sí ocupas ese... ocupas ese dinero. Nunca me han quedado mal en el pago, simple y sencillamente se tardan mucho. He visto ya en otras zonas y la verdad ya está un poquito peor. A ellos les deben dinero de paquetes entregados, traen un rollo. Les digo porque estoy en un grupo de repartidores de JT que ya no me corresponde esa zona. Pero ve cómo se pelean, cómo reclaman, nadie les contesta en el grupo. Pero también sé de alguna fuente de los de ellos que al parecer un gerente de JT en esa zona se robó el dinero, no lo reportó, creo que les botó el trabajo. Y son cosas que pasan. Lamentablemente JT pues no está rindiendo cuentas a los repartidores y tampoco está haciéndose responsable, aunque la culpa no haya sido directamente de JT, sino de un empleado más que hizo esa tranza, ese robo. Pero no está de más de hacerse responsable. Al final de cuentas la culpa no la tienen los repartidores. Nos vemos. Deja de andar haciendo ruido. ¿Y era el Zuru? ¿Se chingó? No mames. ¿Se chingó? ¿Qué le pasó? Aquí exactamente se me chingó. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Y se me olvidó hablarte a ti, pero pues ¿qué le ibas a hacer si no eres? ¿Qué le pasó? ¡Ay, puerro! Chiquito. ¿Qué le pasó? ¿De quién es la bocina? Del patrón. Hoy nomás, esa madre, cualquier rato ya. ¿La mía? No, que era tuya. Porque ahí tengo la suya. No te creo. Ya me dijeron que sí la vendiste. Mira, ¿a quién le robaste? Me ando vendiendo un carnicero. ¿Eh? Me ando vendiendo un carnicero. Oye, ¿qué te...? ¿Y qué le pasó al coche? De aquí. Ahora, güey, estamos. ¿La pone música? Les voy a enseñar, esa es la aplicación
de JT. No sé si se alcance a ver, la verdad. Pero esta es la interfaz de JT. Está la opción de escanear. Aquí escaneamos el código de barras de el paquete para darlo de alta. Y acá en orden de envío, no tengo ahorita cobertura, pero aquí aparecen los paquetes dados de alta para pues obviamente subir la evidencia en cada paquete. Y darlos de baja ya con los datos correspondientes. Entonces, yo creo que es todo por ahora. Posteriormente, si alguien tiene dudas acerca de esta paquetería o comentarios, cualquier cosa, pues ya ahí comentan ustedes y estaré al pendiente de sus preguntas y comentarios para, si está dentro de mí, pues resolverlo. Así que entonces los dejo, gente. Espero les haya gustado el video, espero les haya gustado el contenido. Ya saben, si les gustó o no les gustó, no importa, pero pues denle like, compartan, suscríbanse, comenten y pues nos vemos en un próximo video.